esclerosis. Buenos días, vecina. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. ¿Está prohibido obstaculizar la vía pública? Dicen que está prohibido, pero si pongo nada más un palito pidiendo favor de respetar el límite de mi cochera, no creo que pedir por favor respete el límite de mi cochera sea agresivo. Sí, no podemos poner nada, señora, si le quieren un Kleenex. No podemos poner nada sobre la vía pública, ni banqueta ni calle, ¿eh? Deja verla. Brigada. No, señor. Aquí tengo. No. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Trabajando con eso. No, señor. No, señor. No. ¿Cómo está, vecina? Buenos días. No me la van a quitar. No me lo van a quitar. ¿Qué me están quitando? Ándele. No me lo quiten. Cuidado, señor. No se vaya a recaer, por favor. Sí. La señora se cubre el rostro. Pero no se apene, señora, defienda su causa. No, pues, que nos dejen. ¿Con qué derecho vienen? ¿Cuál anunciaron? ¿Está anunciado en la ley? No, no es la ley. La ley, aquí defiendan nuestras cocheras y todo. Mire, el artículo... Por eso pagamos por nuestras banquetas, por nuestras cocheras y por todo. Ajá, mire. Voy allá, ¿el artículo 13, señora? No, señor. Ya, olvídese. Del reglamento de policía y buen gobierno de la ciudad de Guadalajara. Buen gobierno, señor. Cuidado. No, señor, no. No me le quiten. No quiten. Entonces tenemos aquí una señora tapatía con su burka. Señor, no grite eso. Señor, bueno, estamos aquí. Es el artículo 13, fracción octava. No. Está prohibido... impedir, obstaculizar o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o la acción de las personas. Está prohibido esto en Guadalajara, ese es el artículo que lo prohíbe de la ley. Y también el reglamento de la Ley de Movilidad de Jalisco dice que las vías públicas y banquetas deberán de estar libres de cualquier obstáculo u objeto que impida, dificulte u obstruya el tránsito vehicular y peatonal. Este es el caso, esto obstruye el tránsito peatonal. Entonces vamos a quitarlo, señora. ¿Cuál tránsito peatonal? Aquí no, allá está donde pasan los peatones. Mire, el peatón puede pasar por cualquier parte de la banqueta, no hay una ruta definida. Pero pues estamos aquí ya con la brigada de poder antigandalla defendiéndonos de los gandallas que se apropian de la vía pública. Señor, vamos a retirar, señor, esos tubos, ¿no? Señor, ustedes. Ahí está dándole ya. La gente ahora para arriba, hay que levantarlo ya. Sí. Hay que alzarlo para arriba, entre varios. Vamos a tratar de levantar el tubo entre varios. Ya quitamos bastantes tubos de estos. Nada más salió la señora. Esta es la vía pública, aquí se ve claramente el estacionamiento privado y la vía pública. Y está ya aquí la policía de Guadalajara apoyando a la brigada. Está aquí ya la unidad G2081 de la policía de Guadalajara. ¿Cómo está, oficial? Buenos días. Buenos días. Ya va a estar aquí apoyándonos. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Gómez Espinosa Max. Gómez Espinosa Max. Pues mucho gusto, oficial. Está aquí la gente de la policía de Guadalajara, muy amable. Y pues vamos a estar dándole aquí a las calles de Jalisco. Vamos a estar por el área metropolitana trabajando estos días, ¿no? Bien, el mundo y el universo es tu casa y la ciudad de Guadalajara también. Nos despedimos más tarde.